Hoy, miércoles, cinturita de la semana, yo te voy a pedir a ti que le pongas ritmo a la vida, que ores, eso es ponerle energía, así como este amigo, mire, la edad que tiene él y está haciendo ejercicios aeróbicos, espirituales tan importantes, yo te invito para que tú salgas a hacer ejercicios, para que energices tu vida, tu alma, y así puedas salir adelante. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio en el día de hoy, miércoles 13 de octubre. Este Evangelio es tomado de San Lucas 11, 42, 46, y nos dice: en aquel tiempo dijo el Señor: ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de vosotros, que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo: maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: ay de vosotros también, maestros de la ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo. Palabra del Señor. Sí, mis queridos hermanos, nos gusta imponerle cargas a los demás, ponerle cantidad de pruebas a las otras personas, pero no nos las aplicamos nosotros. Y eso es lo más difícil. Exigimos que otros hagan trabajo y nos sentamos, mis queridos hermanos, a ver cómo los otros hacen. No, Jesús estuvo en actividad, Jesús salía, Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús imponía manos, Jesús estaba en toda parte, así como este hombre que no se cansa, mis hermanos. Así estaba Jesús en plena actividad, y nosotros también tenemos que estar así. Cuando le metemos oración, cuando vamos al Santísimo, cuando rezamos el Rosario, estamos metiéndole fuerza, 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 fuerza. Y eso es lo que yo te digo a ti. Hoy en el Rosario vamos a ser más fuertes. Con el Rosario, con la Eucaristía, venceremos cualquier cosa y tendremos toda la energía del mundo. Recuerde, estaremos orando por ti porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Así que vamos a darle otro poquitico más, venga amigo, y vamos a estar acá. Vamos a ver si yo puedo, préstamelo a ver. Vamos a ver, mis queridos hermanos, a ver si por lo menos una puedo hacer. Vea, por lo menos algo podemos, mis hermanos, bendecidos, encendidos, sanados y en victoria.